Hace días esta calle fue viral por muchas redes sociales, en especial TikTok, la más llamada calle maldita de Engativá Centro. ¿Qué tiene esta calle? Que se puede ver motorizados, vehículos, perros, hasta personas que se caen en esta calle. Así que vamos a descubrir qué tiene la calle maldita de Engativá Centro. Estamos en la carrera 109 bis con 67 acá en el barrio Engativá Centro. Bueno, y aquella cámara que está ahí arriba es la que es la protagonista de los videos de TikTok, donde se ven hechos paranormales acá en esta calle, donde podemos ver personas que se caen, vehículos con dificultad para pasar este tramo de la calle, hasta un ciclista se ve que se dio duro con esta señalización que tenemos acá de pares, y muchos la han llamado la calle maldita de Engativá Centro. Así que vamos a tratar de entrevistar a personas que iban por acá por el barrio, a ver si conocen de esta calle y a ver qué nos pueden decir ellos de la calle maldita de Engativá Centro. Si de casualidad es primera vez que estás en mi canal, me presento, mi nombre es Joshua Morales, me dicen Josh, te invito a que te suscribas acá abajo, le des like a este video y que active la campanita para que YouTube te avise cuando yo grabe un nuevo video. Estamos acá en la calle maldita de Engativá Centro y bueno, ya me he acercado a varias personas a ver si me dan sus testimonios, pero no han querido, la gente le tiene miedo a la cámara, así que seguimos esperando. ¿Qué tiene esta calle de particular? Se preguntan mucho y a simple vista parece que no tiene nada paranormal, nada loco. Sin embargo, podemos ver que tiene unos bolardos, como se le dice acá en Colombia, unas vigas que son demasiado fuertes para que no entren vehículos de carga pesada. Podemos ver que acá se encuentra un hundimiento de acá, de la subida como tal, porque se puede ver que esta es una subida, una rampa como tal, y no está en buen estado que digamos. ¿Será esto lo que produce los fenómenos paranormales de esta calle? Podemos ver acá que está un poco deteriorada por el uso de esta calle, esta vía. Vamos a ver cómo sube ese vehículo. Bueno, ahí lo están viendo, iba directo, le costó para subir a ese vehículo de carga, así que es algo paranormal y que se ha vuelto tendencia en los últimos días en las redes sociales. Aquí otro vehículo, mire, en vivo directo estamos, cuesta para subir, así que bueno, como que se están empezando a ver las cosas paranormales de esta calle. Seguimos acá en la calle maldita de Engativá Centro, donde suceden varias cosas paranormales. Aquí tenemos unos compatriotas venezolanos. ¿Me dices tu nombre? Carol. Hola, Carol. Santiago. Santiago, ¿ustedes saben de las cosas que suceden en esta calle? Sí. Se están pasando muchas locuras de que uno no se puede cuidar aquí, porque el que menos tú crees te hace tu daño. Se está viendo muchas violaciones, muchos robos,
entre nosotros mismos nos estamos dando una puñalada después de que ni siquiera cuadran, ¿saben? Se están matando contra uno mismo, ¿me entiendes? Y no cuadra. No cuadra ya eso aquí. Mucho robo, muchos atracos. Se está poniendo como Venezuela. No solo son cosas paranormales que suceden en esta calle, en este sector, sino también robos y violaciones, como lo dijeron Caro y Santiago. Que haya visto así cosas paranormales, ¿como en qué sentido? Sí, hay videos en TikTok que sale personas se caen, de hecho se ve que viene un ciclista y se da contra esta defensa, personas que se caen. Pero eso es en la vida real. En la vida real, sí. Ay, no, hermano, la verdad no. Lo único que yo me di cuenta, o sea, me di cuenta no, una vez que yo escuché acá, habían, creo que mataba a uno por acá, por estos lados, pero lo contrario no, para nada, hermano. Y si supiera algo, pues de una vez lo hablaría. Vale, muchísimas gracias. ¿Cómo es su nombre? William. Gracias, William. Amigos, llegamos hasta el final del video. Se nos fue difícil recaudar declaraciones de los habitantes de esta calle. Sin embargo, pudimos obtener declaraciones de que no nada más cosas paranormales suceden en esta esquina, en esta calle que se ha hecho viral y tendencia en redes sociales. Si te gustó el video, recuerda darle like, suscribirte aquí abajo, activar la campanita para que YouTube te avise cuando yo suba un nuevo video. Mi nombre es Joseph Morales, me dicen Joseph, me estuvo acompañando en la cámara mi hijo Joseph Morales. Así que será hasta un próximo video.